Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla, bienvenidos, mi nombre es Daisy. Como pueden ver, ya nos cayó la nevada, así que vamos a andar con más cuidadito. De por sí se tiene que andar con mucho cuidadito por aquí porque hay muchísima subida, bajada y muchísimas curvas. Como ya empezó a nevar, es tiempo de poner la calefacción para que no me vaya a dejar congelar los limpiaparabrisas. Pues ya ven, después, especialmente después de lo que pasó, necesito que anden al 100. Pienso que van funcionando bastante bien, no me han dado problema otra vez. Parece que no, ¿verdad? Pero no canto tan mal las rancheras en mi trabajo. Tan siquiera sobrevivo. Pero bueno, aquí tenemos que andar con muchísimo cuidado porque, como les mencioné, hay muchísimas subidas y bajadas, que es donde está lo peligroso en la bajada. Y como hay bastante curva, pues con este hielito, pues hay que andar con más cuidado. El viento se ha calmado, así es que ya no se siente tan feo. Pero aunque no se siente tan feo, pues igual, como les digo, tenemos que andar con muchísima, muchísima precaución. No hay que confiarnos nunca. Por seguridad, agregan también estas flechitas para que tú de lejos puedas saber que ya se viene una curva y hay que tener más cuidado. De repente ha estado así el clima. Está nevando fuertísimo, de repente se calma tantito, de repente ya no está nevando. Y de repente otra vez empieza. Así es siempre por las montañas. Entre más altura hay más posibilidad que el clima cambia muy repentinamente. Así es de que pues con mucha, mucha precaución. La verdad que yo estoy fascinada con esta carretera. Ya tenía mucho tiempo de no pasar por aquí. Miren cómo están los pinos, los árboles, todo ahí cubierto, se mira bellísimo. La verdad que es una vista increíble. Pero así de increíble puede ser bastante peligrosa. Ahí como pueden observar, yo vengo seriecita, calmadita. Ustedes ya me conocen como soy de seria. Eso ni yo me la creo, ¿verdad? Aquí más adelante vamos a pasar un túnel. Porque vean lo que nos espera más adelante.
Aunque hubiera dejado la cámara afuera, yo creo que se hubiera llenado el lente completamente de nieve, así es de que mejor me los traje para adentro otra vez. Todo este recorrido es bellísimo, pero también es bastante peligroso. Hay que venir con muchísima, muchísima precaución. De repente el clima cambia bastante por aquí. Hay unas partes que no está nevando, hay otras partes que muy poco. Yo creo que más adelante va a estar un poco más fuerte esta nevada. Pero aquí le vamos a seguir mientras no empeore. Vamos a continuar con muchísima, muchísima precaución. Hay que mantener una buena distancia entre la persona que está enfrente. Por si se necesita frenar o algo, tenemos que tener suficiente espacio. Aparte de que siempre lo tenemos que tener, pues ahora más que está resbalosa la carretera. Ya por acá se ha puesto más fuerte esta nevada.
están los rótulos anunciando que están las rampas de emergencia para quien le esté fallando los frenos. Hasta también en eso hay que poner atención, porque hay algunas rampas que están a la derecha y otras están a la izquierda. Esa subidita que ven ahí, esa es la rampa de emergencia. Es para que vayas perdiendo la velocidad mientras vas para arriba. En muchas hay arena, pues ahorita obviamente está cubierto completamente de nieve. Pero sí, ponen tierra para que haga más tracción con las llantas y te ayude a parar. Miren, ahí se alcanza a ver un poquito el sol. Yo sé que este recorrido es bastante largo, pero igual lo quería compartir con ustedes. No es algo que se disfruta todos los días, bueno, así que era yo. Así es de que lo tenía que compartir con ustedes. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Bueno, amigos, ha llegado la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más y nos vemos más adelante. Bye.